Hola y bienvenidos una vez más a Mi Barrio Cuenta, el espacio donde son importantes los procesos y los medios de comunicación comunitarios, alternativos y ciudadanos de Medellín. Hoy estamos desde la vereda al cerro en Santa Elena. Y Dara, hoy conoceremos la emisora Zona Radio, una emisora que cumple 6 años desde la Comuna 6. Y en el perfil conoceremos a Jonathan Marín, un hombre que en la Comuna 9 le da vida a los adultos mayores. Además, conoceremos a los estudiantes de la institución educativa Benjamín Herrera. Ellos escriben para ser felices y caminaremos por la huerta. Andrés, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Alguna vez has tenido un proyecto o alguna idea que quieras poner en marcha? Sí, muchísimas. Bueno, este es el primer paso para hacerla realidad y en nuestra ciudad hay muchas convocatorias para apoyar este tipo de ideas con recursos. Pero lo primero es saber presentarnos. Por eso en el siguiente tutorial nos enseñarán cómo. En cuanto que dure los recursos, debo responder 6 preguntas. Hola, mi nombre es David Urrego, soy docente universitario y este tutorial es de cómo presentar proyectos a diferentes convocatorias. Lo primero que tenemos que hacer es definir los restrictores de nuestro proyecto. El primero, el tiempo. El tiempo es irrenunciable, entonces no puedo definir un proyecto que se extienda mucho en el tiempo. Segundo, el alcance, es lo que quiero hacer en mi proyecto, ¿cierto? Debo definir claramente hasta dónde va mi proyecto. No puedo crear un proyecto infinito que quiera resolver todas las problemáticas de la sociedad. Y tercero, debo hacer un análisis concienzudo de qué recursos y capacidades tengo para desarrollar el proyecto. Cuando tenga claro estos 3 aspectos, voy a responder 6 preguntas. La primera, el qué. Este se relaciona con el alcance. Debe ser un alcance real, que se pueda alcanzar, desarrollar con facilidad y que se pueda demostrar que con lo que presento en mi proyecto se puede alcanzar. El por qué. Este debe ser la justificación. Debo demostrarle al evaluador del proyecto que los pasos que voy a seguir me van a permitir realizar el alcance del proyecto y que este proyecto tiene un objetivo claro que va a mejorar, ya sea el estado del arte, va a mejorar la sociedad, va a mejorar muchas cosas que me permitan justificar que voy a invertir en ese proyecto. 3. ¿Quién? El responsable del proyecto. ¿Quién se va a encargar o quiénes se van a encargar de que el proyecto se lleve a cabo? 4. ¿Dónde? El dónde es un espacio físico, una institución, una comuna, una empresa. Debe ser muy claro dónde se va a desarrollar ese proyecto. El tiempo. Los proyectos no son infinitos. Tiene que haber una temporalidad, ya sea 6 meses, 1 año, que me defina el alcance de ese proyecto. Debe haber una temporalidad en ese proyecto. El cómo. Ya estas son las actividades que se van a desarrollar para cumplir el objetivo. Y por cada actividad voy a requerir unos recursos, ya sea personas, infraestructura, dinero, y eso es lo que voy a poner en mi proyecto. Como consejo les recomiendo que miren con claridad la coherencia del proyecto, miren el alcance y que ese alcance esté relacionado con las actividades. Como evaluadores, lo que hacemos nosotros es que miramos el objetivo y miramos las actividades. Si esas actividades no corresponden al objetivo, el proyecto siempre se rechaza. Anímense, hay muchos recursos dispuestos para presentarse a proyectos de investigación o proyectos comunitarios. Tenemos la Alcaldía de Medellín, Parque del Emprendimiento, Colciencia, Ruta N, Sapiencia. Son entidades que tienen recursos dispuestos para que ustedes presenten proyectos. Los consejos son, respondan estas preguntas que le acabo de mencionar y estructúrenlas de manera coherente para que de entrada su proyecto pase y sea financiado por estas entidades. En dinero, responsable. Bueno, Dara, ¿qué te ha parecido la posada, don Oscar? A mí un lugar muy ameno, tranquilo y sobre todo muy típico. ¿Y qué música le mezclarías? Roxito, salsa, mejor dicho, aquí combina de todo. Perfecto. Te voy a invitar entonces a la zona noroccidental de la ciudad para que conozcas Zona Radio, una alternativa que lleva 6 años en el barrio Kennedy, Comuna 6. Sí, yo la he escuchado. Además, es bastante variadita, como a mí me gusta, en donde tú, haces la radio. La
¡Hey! ¿Qué más? Yo soy V. Los invito para que conozcan cómo se produce aquí en Zona Radio 88.4 FM. En Zona Radio sus contenidos se basan en una parrilla establecida a través de un estudio de audiencia que se hizo antes de estar al aire como Zona Radio 88.4 FM. Estamos muy atentos a qué tipo de información le estamos entregando. No solamente colocar una canción o una información así porque sí, realmente cuestionarnos el cómo esta canción o cómo esta información puede impactarle a esa persona que está allá como oyente, desde el parlante, desde el celular, desde el equipo de sonido, desde el computador, y tanto a nivel local como a nivel nacional e internacional también. Mi nombre es Giovanni Grisales y trabajo en Zona Radio como uno de los productores de esta emisora. Uno de los programas en los que tenemos la oportunidad de trabajar se llama Ritmo de Conga. El objetivo de este programa es llevarle a la gente el conocimiento de las raíces latinas, sobre lo cual estamos nosotros basados como cultura. Vamos a escuchar una canción que se llama Lamento del Carretero. Nuestro programa lo empezamos de una manera muy ética, diría yo, porque nosotros primero investigamos, primero nos sentamos, programamos las canciones, lo que vamos a hacer, lo que vamos a decir, cómo se va a tratar el programa, de qué artista vamos a hablar, de qué cultura vamos a hablar, o sea, qué importancia tienen esas canciones, ese artista en la cultura latina. Porque no es solamente el hecho de poner una canción por ponerla, sino que las personas aprendan. Después de que programamos las canciones, escribimos las anécdotas, lo que vamos a decirle a las personas. Luego grabamos las canciones, se las pasamos al señor Fidel Cárdenas, que es el que nos hace la producción, la edición, y luego él se la pasa al señor John, que él es el encargado ya de pasarla aquí en la emisora. Vamos a hablar de la parte de cuando estuvo con la señora Matilde Díaz. ¿Listo? Vale. Soy Berta María Pava Ríos, vivo en el barrio Kennedy, soy habitante desde hace 30 años en este barrio, vivo muy contenta, vivo también muy contenta y toda la gente con la emisora que tiene este barrio, sirve mucho para los jóvenes. Me parece que ha sido un trabajo muy lindo que ellos elaboran en este barrio, puesto que ellos ahí hacen muchos programas de animan mucho a las personas y sobre todo los demás jóvenes. Inicialmente comenzamos con todo un proceso de laboratorio sonoro, donde involucramos más de 50 artistas de la zona noroccidental, artistas plásticos, artistas gráficos, para darle una identidad a lo que es la emisora comunitaria hoy. Tenemos las escuelas radiofónicas, que son es una estrategia de formación con las comunidades, con población infantil, juvenil, con mujeres, con adulto mayor, para identificar como esas potencialidades y capacidades, irlas fomentando y a través de la radio poder hacer visible sus voces, sus propuestas, el día a día de lo que significa ser una radio comunitaria y popular en estos barrios de esta zona noroccidental. Es una de las maneras en que la organización promueve esa participación protagónica y empoderada de las comunidades a través de sus voces. Ok, yo invito a toda la comunidad a que primero sintonice Zona Radio 88.4 FM, aquí así como lo dice nuestro eslogan, tú haces la radio, a que se sientan acobijados por nosotros, a que se sientan ahí identificados por nuestros contenidos y a que propongan también. Aquí están las puertas abiertas para que ustedes hagan la radio, y esta es Zona Radio. Quédate con nosotros porque cuando volvamos conoceremos a un hombre soñador que le devolvió el sentido de la vida a los adultos mayores de la 9. Los invitamos a la jornada de capacitación Comunicación Comunitaria versus Consumos Culturales este jueves 28 de septiembre a las 9:30 de la mañana en la Fundación Diego Echavarría Misas.
me devolvió la felicidad. Es la sensación que siente el adulto mayor por la paciencia y la dedicación que Jonathan Marín le dedica a cada una de sus clases. Un soñador insaciable que ve en su labor la mayor satisfacción. Piensen lo que hemos aprendido, lo que ustedes ya conocen, qué hemos hecho en estas últimas clases, para qué les ha servido internet. Bueno, entonces, una a la vez, investigar. Bueno, por acá un sinónimo, explorar. Listo, por acá tenemos comunicación, aprender. Cuando ya entramos nos asustamos con solo ver el computador. Dirigir el mouse era algo que hemos dicho, nosotros creíamos que era totalmente imposible. Y en este momento, cuando él nos está diciendo algo, ya nosotros vamos adelante. Entonces, de verdad que para nosotros este programa es lo mejor que nos pudo haber sucedido. Muchas personas decíamos, ay, qué buenos sistemas. Pero no, nosotros ya tan mayores que vamos a poder entrar, imposible. Cuando surgió... que alguien nos dijo de este programa y verdad, y las personas que lo dirigen son maravillosas y mejor no podían ser. Interactuando con la 9. ¿Qué es esta revista? La revista y la corporación surgen como procesos, digámoslo así, de forma consecutiva, y uno es el resultado del otro. Es un sueño y es un anhelo poder aportar mis conocimientos, mis capacidades, mis habilidades, en pro de algo más grande que simplemente una persona. Que uno aprende mucho el tema de la humildad, aprendió uno mucho la paciencia, porque obviamente, por ejemplo, hay personas que me pueden preguntar a mí durante toda la clase, profe, ¿cómo es que se mueve el mouse? O, profe, es que se me olvidó hace 8 días y volvemos 3 clases seguidas y en las 3 clases se le olvidó que es clic izquierdo en vez de clic derecho. Y entonces uno ahí aprende mucho la paciencia, lo que es, por ejemplo, el respeto también por los otros. Aprende también uno mucho el tema de la honestidad y la sinceridad, porque uno trata de, bueno, de venir aquí sin prejuicios, mostrándose uno como es. Y se nos debe abrir es por un correo. Entonces tiene que ir a una... Llevar el mouse acá. Me gustan muchas cosas de Jonathan, porque Jonathan es un buen profesor, es querido, le lleva muchas es como muy paciente con uno. Con la misma motivación que Jonathan siempre nos brinda, de él levantarse siempre, de él seguir 9 años haciéndolo, pues todos los jóvenes nos vamos incluyendo y seguimos levantándonos cada sábado y cada día de la semana a compartirles a los adultos mayores el conocimiento. Lo que nos motivaba al principio a hacerlo, incluso sin presupuesto, era que todos estos adultos nos decían que les estábamos devolviendo la felicidad, que los habíamos hecho sentir que lo estábamos incluyendo otra vez en la comunidad, en la tecnología, y que ya no se sentían inútiles. Entonces, cada día nos levantábamos con esa felicidad de poderles compartir a ellos todo ese conocimiento y que ellos se sintieran otra vez que eran parte de la sociedad, que no, por la edad que tienen, ya van a quedar como aislados y excluidos. Estamos muy contentos, son muy formales, nos tienen mucha paciencia, nos enseñan con mucha claridad, nos explican muy bien. Punto, me dicen 20. Una vez estábamos en un grupo y había una señora que se llama Gloria y apareció el hijo. Y el hijo estaba en España. En ese caso el hijo la aceptó y empezó a hablar con ella y ella era llorando ese día en la clase. Para ella eso era como si lo hubiera abrazado en vivo y en directo, como... O sea, toda esa emoción, poder ver las fotos de él, de los paseos, poder comunicarse con él en tiempo real y saber que somos parte o que soy parte también de esa nueva forma que aprenden ellos de comunicarse, de investigar, de cuestionarse, pues me llena mucho de orgullo y para mí creo que ese es el mejor pago que puedo tener en este proceso. No tendría nunca las palabras para describir la gratitud que me llena, que ellos me digan, por ejemplo, una palabra tan sencilla como profesor. Eso es algo... indescriptible. La campana suena anunciando que el recreo ya va a comenzar. Carlos, Lice y Daniela salen corriendo con lápiz y papel a escribir las ideas para su periódico mural Barrio Legio, un espacio donde los estudiantes de la institución educativa Benjamín Herrera escriben sobre lo que los hace felices.
Vamos a comenzar con el comité de reacción para las ediciones de Barrio Legio. Barrio Legio es convivir. El docente Julio Góngora. Los tenemos. Miremos. Hoy les voy a contar un poco de un proyecto muy especial en nuestra institución, el cual es el proyecto Barrio Legio, que en sus inicios fue un periódico físico, pero debido al cambio de directivas y al cambio de docentes, a la ausencia, se tomó el periódico Barrio Legio como un periódico mural, al cual lo pueden ver atrás de mí. El periódico Barrio Legio es un periódico objetivo que nace con el fin de incluir a los estudiantes benjaministas a que participen, a que hagan sus escritos y a que se motiven por el proyecto tan grandioso como es la lectoescritura. También es importante recordar que el proyecto Barrio Legio tiene otro hijito, por así decirlo, que es la emisora escolar, una emisora de inclusión que se tiene en cuenta tanto desde alumnos de sexto grado hasta de 11. El proceso de inclusión se hace también en el medio de divulgación desde la emisora escolar. Ahí le decimos a los estudiantes cómo pueden participar y que realmente se apasionen por ese proyecto. Entonces, la motivación para todos los estudiantes viene desde las clases, desde las materias de lengua castellana. Yo, si soy el coordinador de la emisora escolar, me encargo de divulgar, de que los estudiantes sepan qué proyectos hay en nuestra institución, que los estudiantes se apasionen y que tengan en cuenta que ellos son un pilar fundamental en el crecimiento institucional. Barrio Legio y la emisora intercultural tienen páginas web y debajo acá está la cartelera de Barrio Legio y al lado de ella está la de la emisora. Yo estoy en la programación de la emisora. Allá yo conecto algunas veces los sonidos, el micrófono y pongo música. Mediante él estoy aprendiendo a manejar el sonido y hablar. Barrio Legio me gustaría porque a mí me gusta mucho escribir. Y es bueno para expresar mis sentimientos y redactar. Hola, yo soy Daniela y hoy les voy a explicar cómo se maneja el sonido de la emisora. Esta es la base, de acá atrás se prende. Acá le subimos a 3, que es acá, y acá le subimos a 5. Dice, puedes colocar la música. Para mí Barrio Legio es aquel espacio en que yo puedo participar libremente, que me puedo expresar, que puedo compartir mis sentimientos, mis emociones, cómo soy. Esa descripción para mí es Barrio Legio, un periódico objetivo, enfocado en su tema, que siempre está motivando a los estudiantes. Me gusta mucho, me apasiona hacer trabajo periodístico. Siento que así soy libre, que expreso lo que realmente soy. En el periódico Barrio Legio, los estudiantes pueden hacer ese trabajo, pueden hacer sus investigaciones y lo pueden plasmar aquí. Entonces, esa sería mi primera motivación y lo que a mí realmente me motiva para estar en esos proyectos, el ser líder en mi institución educativa. ¡Barrio Legio, institución educativa de Javier Herrera! No se muevan, enseguida conoceremos la posada de Don Oscar. Imaginemos que estamos en la mitad de un bosque. Árboles, naturaleza, fauna, animales. ¡Ay, qué tranquilidad! En medio de esto, un camino que nos lleva hacia la huerta, un lugar mágico que queda en Santa Elena, donde Don Oscar cultiva aromáticas y alimentos orgánicos. Hola, hola, soy Cristina Zapata, presentadora de La Memoria Televisión, un programa que surge como una iniciativa de la Corporación Artística Teatro Inédito
y demostrar lo bello que es nuestro corregimiento, su identidad, sus personajes, paisajes, nuestro alrededor. Tenemos un programa maravilloso al cual los vamos a invitar a conocer la granja de Don Oscar y la huerta de Don Oscar. Bienvenidos. Hoy estaremos con Don Oscar Ateortúa, un silletero de la región que tiene muchas cosas por contar. También agricultor, tiene una granja bellísima que la conoceremos en unos momentos. La receta de la canasta comenzó en Europa hace muchos años, cuando las personas no tenían como mucho que comer y ya se les iba acabando el mercado. Entonces preparaban cualquier cosa con el poquito de arroz que tenían, el poquito de pan que tenían, los huevos que les quedaban. Vamos a ir a su huerta y vamos a revisar qué es lo que tienen por ahí para preparar. Soy antioqueño y soy alpargata, cargas de nutrias, ruana montañera. Traigo para el amor la serenata y para los rivales mi bardera. Y para los rivales mi barbera. Soy antioqueño y soy alpargata, carrial de nutria, ruana montañera. Traigo para el amor la serenata. Don Oscar, y cuéntame un poquito del rincón del abuelo. El rincón del abuelo, esto me lo imaginé yo, ¿verdad? Esto nadie me lo dijo. Porque es que este rinconcito lo veía como muy apropiado para este espacio, ¿cierto? Y es un sitio muy, muy descansadito y al borde del camino, y entonces aquí como uno muy tranquilo, el abuelo necesita tranquilidad, ¿cierto? Donde nadie lo moleste. Entonces lo puse el rinconcito del abuelo. Y aquí me siento cuando estoy cansadito, con mucho calor, vengo para acá y me siento acá a descansar aquí. Porque aquí nadie me molesta, no oigo bulla y no la agüita, la quebrada y que ya. Mi bandera, alma comunera, rincón y querer, la que tus entrañas lleva las montañas, los vecinos van y cateras tienen la fe, que me vio nacer. ¡Bravo, Oscar! Bueno, Don Oscar, y le cuento que nos va a quedar deliciosa la ensalada que vamos a hacer con los productos que cogimos de su huerta. ¿Y por su hermana? Ay, por mi hermano también. Bueno, entonces la idea de esta ensalada es que cortemos muy bien la lechuga, la revolvamos y vamos a hacer lo mismo con las acelgas, al igual que con el cilantro, el perejil y todo lo que nos encontramos en la huerta. ¿Cómo fue su inicio en los silleteros? Usted me contaba que había sido pionero. Sí, soy pionero. Cuéntame un poquito de eso. Los pioneros son mayores de 70 años. Eso te entendió, que los pioneros son mayores de 70 años, ¿cierto? ¿Y qué? Cargamos la silleta tradicional porque eso se fundó con tradicional, y con tradicional vamos a acabar nosotros, pero somos los mayores. Cuando se fundó no había flores de invernadero de ninguna clase, eran flores que tenía cada uno en la casa, cada uno en la casa. Por eso había existían los jardines en cada casa. Obligación es que eso vivíamos, de las flores, vivíamos de esas flores. Las teníamos cada uno en la casa. Teníamos muchas flores que desafortunadamente hoy desaparecieron muchas de ellas. Y eso es el producto de su huerta. Muchas gracias. Muy amable. Ensalada. Muy linda, felicitaciones, ciudad hermosa. No, das a pesar comerla. Vengan y disfruten del aire puro, de la comida sana y de los personajes como Don Oscar, que los encontramos por toda parte.
Por hoy hemos llegado al final de una nueva emisión aquí en Mi Barrio Cuenta, pero ustedes nos pueden seguir a través de la repetición los domingos a las 4:30 de la tarde. Y los miércoles a las 5:30 usted puede ver un nuevo episodio. Pero además, puede recordarlos que ya vieron a través de www.telemedellin.tv/programa/Mi Barrio Cuenta. E interactuar con nosotros a través del numeral Mi Barrio Cuenta. En Telemedellín, 20 años con vos. Alcaldía de Medellín.